Namaom Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutalesima Devaktivananta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Prasatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A leer del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 20. El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios, verso 27, traducción significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Athaba jet vakila purushottamam. Gunalayam Padma Kareva Lala Saha. Gunalayam Padma Kareva Lala Saha. Apiava Yore Kapati Sprido Kalir. Apiava Yore Kapati Sprido Kalir. Nasyat Krita Tvacharanay Katana Yoho. Nasyat Krita Tvacharanay Katana Yoho. Atha bhajet vakila purushottamam. Gunalayam patma kareva lala saha. Gunalayam patma kareva lala saha. Apyava yore kapati sprido kalir. Apyava yore kapati sprido kalir. Nasyat krita tvach charanae kratana yoho. Atha bhaje tva kila purushottamam. Gunalayam patma kareva lala saha. Apyava yore kapati sprido kalir. Nasyat krita tvach charanae katana yoho. Atha, por lo tanto, Habaje, me ocuparé en servicio devocional. Tva, a ti, Aquila, que lo incluye todo. Purusha Uttamam, la suprema personalidad de Dios. Guna Alayam, el receptáculo de todas las cualidades trascendentales. Padmakara, la diosa de la fortuna, que lleva una flor de loto en la mano. Iva, como Lala Saha, estando deseoso, Api, en verdad, Avayoho, de Lakshmi y de mí, Ekapati, único amo, Sbrido, competir, Kali, Rinya, Na, no, Siat, que ocurra, Krita, haber hecho, Tvacharana, a tus pies del otro, e Katana Yoho, atención única. Sigue Prithu Maharaj ofreciendo oraciones al Señor. Ahora deseo ocuparme en el servicio de los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios y servirle de la misma forma que la diosa de la fortuna, que lleva en su mano una flor de loto, pues tu señoría, la Suprema Personalidad de Dios, es el receptáculo de todas las cualidades trascendentales.
Me temo que la diosa de la fortuna y yo acabaríamos riendo, pues los dos estaríamos ocupados con gran atención en el mismo servicio. Significado. En este verso, el Señor recibe el calificativo de Aquila Purushottama, la suprema personalidad de Dios, el Señor de toda la creación. Purusha significa el disfrutador y Uttama significa el mejor. En el universo hay muchas clases de Purushas o disfrutadores. En general se pueden dividir en tres clases: los que están condicionados, los liberados y los que son eternos. En los Vedas se dice que el Señor Supremo es el Supremo Eterno entre todos los eternos, Nityo Nityanam. Tanto la Suprema Personalidad de Dios como las entidades vivientes son eternos. Los eternos supremos son los Vishnu Tattva, es decir, el Señor Vishnu y sus expansiones. Así pues, Nitya se refiere a la personalidad de Dios desde Krishna a Mahavishnu Narayana y las demás expansiones del Señor Krishna. Como se afirma en la Brahma Sangita, Ramadi Murtishu, el Señor Vishnu tiene trillones de expansiones como Rama, Nisinga, Varaha y otras encarnaciones. De todas ellas se dice que son eternas. La palabra Mukta se refiere a las entidades vivientes que nunca vienen al mundo material. Varas son las entidades vivientes que llevan prácticamente toda la eternidad viviendo en el mundo material. Los varas luchan arduamente en el mundo material para liberarse de las tres miserias de la naturaleza material y disfrutar de la vida, mientras que las muktas están ya liberadas y nunca descienden al mundo material. El Señor Vishnu es el amo del mundo material y es imposible que quede bajo el control de la naturaleza material. En consecuencia, en este verso el Señor Vishnu recibe el calificativo de Purushottama, la mejor de todas las entidades vivientes, tanto Vishnu Tattvas como Jiva Tattvas. Es pues una gran ofensa comparar al Señor Vishnu con las Jiva Tattvas o considerar que están al mismo nivel. Los filósofos mayavadis equiparan a las jivas con el Señor Supremo y las consideran uno, pero esa es la mayor ofensa a los pies del loto del Señor Vishnu. Aquí en el mundo material tenemos la experiencia práctica de que la persona superior recibe la adoración de la inferior. De manera similar, Purushottama, el más grande, el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, Krishna, siempre recibe la adoración de los demás. Prithu Maharaj, por lo tanto, decidió ocuparse en el servicio de los pies del loto del Señor Vishnu. A Prithu Maharaj se le considera la encarnación del Señor Vishnu, pero es una encarnación Shaktyavesha. Otra palabra significativa en este verso es Gunalayam, que se refiere a Vishnu como receptáculo de todas las cualidades trascendentales. Los filósofos mayavadis piensan que la verdad absoluta es Nirguna, sin cualidades, de conformidad con el punto de vista impersonal, pero en realidad el Señor es el receptáculo de todas las buenas cualidades. Una de las más importantes cualidades del Señor es la inclinación que siente por sus devotos, por lo cual recibe el nombre de Bhakta Vatsala. Los devotos siempre se sienten muy inclinados a ofrecer servicio a los pies del loto del Señor, y el Señor también siente una gran inclinación a aceptar el servicio amoroso de sus devotos. En este intercambio de servicio hay muchas transacciones trascendentales que se denominan actividades trascendentales cualitativas. Algunas de las cualidades trascendentales del Señor son que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, la causa de todas las causas, la verdad absoluta, el receptáculo de todos los placeres, el receptáculo de todo conocimiento, el plenamente auspicioso, etc. Prithu Maharaj deseó servir al Señor con la diosa de la fortuna, pero ese deseo no significa que él estuviera situado en el plano de Madhurya Rasa. La diosa de la fortuna está ocupada en el servicio del Señor en el Rasa de Madhurya, amor conyugal. Aunque su posición está en el pecho del Señor, a la diosa de la fortuna, en cuanto a devota, le complace servir los pies del loto del Señor. Prithu Maharaj solo pensaba en los pies del loto del Señor debido a que está situado en el plano de Dasya Rasa, servidumbre al Señor. El siguiente verso nos informa de que Prithu Maharaj pensaba en la diosa de la fortuna como madre universal, Jagan Mata.
Por consiguiente, carecería de sentido que compitiese con ella en el plano de Madhurya Rasa. A pesar de todo, temía que ella pudiera ofenderse si él se ocupaba en el servicio del Señor. Esto nos sugiere que en el mundo absoluto a veces hay competencia entre los servidores cuando sirven al Señor, pero es una competencia sin maldad. En los mundos Vaikunta, cuando un devoto sobresale en el servicio del Señor, los demás no envidian su excelente servicio, sino que, por el contrario, aspiran a alcanzar ese mismo nivel de servicio. Atabaje Tvakila Purushottamam Gunalayam Patmakarela Lalasaha Apyava Yoreka Patispridho Kalir Nasyat Krita Tachcharareka Tanayoho. Ahora deseo ocuparme en el servicio de los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios y servirle de la misma forma que la diosa de la fortuna, que lleva en su mano una flor de loto, pues tu señoría, la Suprema Personalidad de Dios, es el receptáculo de todas las cualidades trascendentales. Me temo que la diosa de la fortuna y yo acabaríamos riñendo, pues los dos estaríamos ocupados con gran atención en el mismo servicio. La primera parte del significado, Srila Prabhupada dedica a explicar la diferencia entre el Señor Supremo y las demás entidades vivientes, citando en parte este verso: Nityanitanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yoviradati Kamam, lo cual significa que sí, todos son eternos, tanto el Señor como las entidades vivientes, pero hay uno, Eka, que mantiene a todos los demás. Esa es la diferencia. Nosotros, si tenemos que mantener a algunas entidades vivientes más, como en una familia, a veces es un gran reto. Incluso si solamente es una familia pequeña en Kali Yuga, muy difícil. Prabhupada estaba sorprendido, dice varias veces en las clases, que cuando vino a Nueva York al principio, donde se alojaba, la mujer tenía un hijo que ya tenía, era un poco mayor, pero vivía con ella. Y Prabhupada le preguntó: ¿y cómo es que no se ha casado? Y dice ella: cuando pueda mantener una familia, entonces sí puede casarse. Dice: ¿cómo es posible? La gente tiene dificultad de mantener una familia. Pues sí, lo sabemos por experiencia. Todos los que tienen familia o han tenido, es una lucha por la existencia. Krishna, de lo contrario, él puede mantener a todos, no solamente en este universo o en este planeta, sino en ilimitados universos y ilimitados planetas. También ahí Prabhupada da el ejemplo muchas veces de los, él dice, millones de elefantes. En esa época había todavía millones de elefantes en África, y cada día comen, y no comen poco. Él habla de 40 kilos a la vez. Y la hormiga toma un granito, y hay quién sabe cuántos billones y trillones de hormigas. Y entre el elefante y la hormiga hay un montón de otros tipos de entidades vivientes. Todo el mundo come. Nadie tiene ansiedad, menos los seres humanos, que piensan que tienen que trabajar para comer. Y así habla de esa manera, que en realidad el Señor es el supremo eterno entre todos los eternos y mantiene a todos los demás. Y por lo tanto, si alguien se ocupa en su servicio, en realidad su problema de manutención está solucionado, a la medida que está entregado, obviamente. No es que simplemente yo soy devoto, ahora ya no tengo que hacer nada, Krishna me va a mantener. Sí, si uno es 100% rendido a los pies del loto del Señor, el Señor hará todos los arreglos para que el devoto no le falta nada. Un ejemplo que tenemos en las escrituras es el cazador Mrigari. Sabemos cuando Narada Muni le instruye que deje de cazar, él se pone en ansiedad y dice: pero
Yo no sé hacer otra cosa, ¿no? Eso es mi oficio. ¿Cómo voy a comer? Y Narada Muni le dice, no te preocupes, todo se arreglará. Y él tenía fe, entonces, porque tenía que romper su arco. Eso no era fácil, es como alguien tiene, es fontanero, tiene que romper todas las herramientas y ya no trabajar más. Pero lo hizo, lo rompió y se puso a seguir las instrucciones de su maestro espiritual. Y de alguna manera, cuando la gente se enteró que ahora el cazador es un gran devoto, todo el mundo le iba a visitar, y cuando se visita a una persona santa, se le lleva algún regalo. Y al final tenía tantas cosas que la gente le llevaba que le sobraba. Y ya tenía otro problema. ¿Ahora qué hago? Tengo tantas cosas. Bueno, distribúyelo. Todo lo que no te hace falta, lo puedes o lo debes distribuir. Eso es como el brahmana no trabaja. Eso en teoría es la idea, ¿eh? En Vanasham Dharma, brahmana, si trabaja, es un shudra. Entonces no trabaja, pero trabaja de otra manera. Enseña, estudia, hace sacrificios, enseña a hacer sacrificios y acepta caridad. Y cuando le sobra la caridad, lo distribuye. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, sí, el Señor Supremo no solamente mantiene a todas las entidades vivientes, sino está presente en todas partes y en muchas formas, ¿no? Eso es otro punto aquí, que Nitya se refiere a la personalidad de Dios, desde Krishna a Mahavishnu, Narayana y los demás expansiones, que aquí Prabhupada dice tiene trillones. O sea, ¿cuántos conocemos? Dasha Avatar, 10 principales, ¿verdad? Y hay unos cuantos más que quizás conocemos, pero hay trillones. A ver, ¿cómo son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué hacen? Eso es Krishna, ¿eh? Él se puede expandir en cuantas formas como quiera. En realidad, como Brahma Sanghita dice, Advaita Achyutam Anantarupam. Ananta, no hay fin. Trillones es una cifra que quiere decir que son ilimitados. Es como la comparación es el mar que tiene olas. A ver si contamos las olas en el Mediterráneo. Difícil, pero son pocas comparado con el Atlántico o el Pacífico, ¿no? O sea, y eso es un pequeño planeta con un poco de agua encima. Pero el océano causal, por ejemplo, ¿cuántas olas tendrá? Así pues, el Señor es más allá de toda nuestra comprensión y por lo tanto, naturalmente, el devoto siente la inclinación de rendirse a sus pies del loto, como aquí Prithu Maharaj, que concluye eso, que primeramente reconoce y conoce todas las cualidades trascendentales del Señor. Y si conocemos las cualidades del Señor, es fácil en un sentido rendirse. Por lo tanto, Krishna, cuando en Bhagavad Gita dice, Yatva Mam, Vajante Mam, alguien que me conoce, que sabe que yo soy el origen de todo, naturalmente la conclusión es entonces, tengo que servirle al Señor. Luego habla de las diferentes tipos de muktas, o que son dos en realidad, los jiva muktas y los vishnu tattvas, que son eternamente más allá del mundo material, y luego las varas, que somos nosotros, que luchan arduamente en el mundo material para liberarse de las tres miserias de la naturaleza material y disfrutar de la vida. El problema es que la gente cree que haciendo arreglos dentro del mundo material podemos lograr ese propósito. Y eso es un sueño que jamás se va a cumplir, ¿no? Incluso el sueño americano se convierte en una, ¿cómo se dice? Nightmare. Pesadilla. Pesadilla. Esa es la palabra. Pesa. No es una ardilla, pesadilla. Pesadilla. Pesa mucho sobre la conciencia, la mente. A veces nos despertamos horrorizados, ¿no? Durmiendo. Entonces el sueño americano se ha convertido actualmente en una pesadilla americana, no solamente para América, sino para el mundo entero. Y así es con todo. Todo el mundo hace planes,
ahora es el sueño chino, que también ya está convertido en, siempre ha sido una pesadilla. Y si lo analizamos en el mundo material, en este planeta y en otros planetas igual, en realidad no es posible convertir al mundo donde hay esas tres miserias, a liberarse de ellas en este mundo y simplemente disfrutar de la vida. Eso solamente es posible Sangunan Samatidyaitan, cuando se trascienden las tres moralidades, y entonces automáticamente también se trascienden las tres miserias y uno llega a Brahma Bhuta Prasanatma, al nivel de las muktas que están liberadas de la naturaleza material, y de esa manera uno puede realmente disfrutar de la vida. Otro punto que Srila Prabhupada menciona es el punto que siempre, una y otra vez, sale, que aquí también y en otros versos, aquí la palabra es gunalayam, el receptáculo de todas las cualidades trascendentales, que el Señor Supremo tiene cualidades, no es algo impersonal, que no tiene actividad, no tiene cualidad, no tiene forma, todos los nos, no eso, no eso, neti, 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 al final ¿qué queda? Pues prácticamente nada o una cosa que no se puede describir, que no se puede ver, que no se puede experimentar, que simplemente está por ahí y es algo muy vago. No, gunalayam, el Señor tiene, como nosotros tenemos tantos buenas como malas cualidades, muchas cualidades que hay, ¿y de dónde vienen? Ese es uno de los argumentos principales contra esa idea de Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahman es la única verdad, pero no tiene forma, no tiene actividad, no tiene cualidades, no tiene nada. Y Jagat Mithya, donde hay cualidades, donde hay actividades, es falso. ¿Cómo puede ser? Si el origen es truth, ¿no? Es verdad, lo que viene de ahí, ¿cómo puede ser falso? Una lógica muy simple. Entonces, no. Si aquí hay actividad y cualidad, entonces el origen, que es el Brahman, también lo tiene. Y los devotos sí lo aceptan, ¿no? Dice aquí, significativa esa palabra, gunalayam. Los filósofos mayas piensan que la verdad absoluta es nirguna, sin cualidades, pero es gunalayam. Alayam significa el lugar o el receptáculo donde están situadas todas las cualidades. Y una de las más importantes, aquí Srila Prabhupada usa esa ese contexto para señalarlo, que es Bhaktavatsala. Es el amigo de los devotos, siempre es un bien queriente, Surit Satam, también esa palabra tenemos en el Bhagavatam, el bien queriente de los devotos veraces o sinceros, y por lo tanto el devoto que es completamente rendido no tiene que preocuparse, porque Krishna es Bhaktavatsala por naturaleza, muy inclinado, siente una gran inclinación a aceptar el servicio amoroso de sus devotos. Y el otro lado es que también a veces Krishna ofrece servicio al devoto, es un intercambio, ¿sí? Como lo vemos con Arjuna y los Pándavas en general. Hay un verso que describe que Krishna hizo o llevó a cabo varias funciones en relación con los Pándavas. A veces era como mensajero, a veces como guardia, auriga. Son servicios que no son, son servicios humildes. Entonces Krishna no tiene ningún problema de ofrecer esos servicios cuando el devoto también tiene esa actitud de amor por él. Y otras cualidades que aquí se mencionan, eso sí, la mayoría de la gente que es un poco, tiene un concepto del Señor Supremo, de Dios, acepta que es omnisciente, que es omnipresente, todopoderoso y la causa de todas las causas.
Lo que no saben es el receptáculo de todos los placeres. Ahí normalmente se acaba la comprensión. Y plenamente auspicioso, sí, también es Krishna. Entonces, cualquier relación con él siempre es auspiciosa. Y el último punto es el temor de Prithu Maharaj, que quizás va a entrar en competición con Lakshmi. ¿Qué puede pasar? Todos quieren hacer el mismo servicio a la vez. A ver, bueno, ¿qué hacemos? Tú coges el pie izquierdo, yo cojo el pie derecho, ¿no? Algo así. No, pero yo quiero los dos pies. Y a ver, espérate, turnos. Tú 5 minutos, yo 5 minutos, algo así, algún arreglo. Pues no, no es el problema, como Prabhupada explica. Incluso si hubiera una competencia entre dos servidores en el mundo es absoluto, siempre es sin maldad. Nadie quiere rebajar a otro devoto por su propio beneficio, sino el foco es hay que complacer al Señor. Y entonces si hace falta que yo me ponga en el segundo plano, me pondré en el segundo plano. Esa es la conciencia. No es que, ¿cómo se dice esto? Como Prabhupada el ejemplo de los hijos que quieren servir al padre y se pelean y al final terminan pegándose y automáticamente algunos golpes también llegan al padre, ¿no? Entonces, si esto es la situación, que dos servidores empiezan a pelearse y quién finalmente recibe el que falta la palabra, todavía busco la palabra. ¿Eh? No, es como el perjudicado. ¿Eh? Sí, ¿quién es el perjudicado cuando dos sirvientes pelean? El amo. Y no es la idea, ¿no? Los dos sirvientes que sirvan, que complazcan al amo. Pero si se pelean, el perjudicado es el amo. Y lo mismo en realidad sería eso, es cuando dos sirvientes no muy avanzados, todavía con mucho ego, se pelean, ¿quién es el perjudicado? Pues a quién quieren servir. Y eso no es la idea. Entonces eso en Vaikuntha no pasa, afortunadamente. Y nosotros debemos intentar crear esa atmósfera de Vaikuntha donde podamos, aquí también, ¿no? Que esto no suceda, que por una cuestión de egos, la riña, esa palabra está en el verso, kalir, ekapatispriro kalir. Es posible que teme que nos acabamos riñendo, pues estaríamos ocupados en el mismo servicio. Normalmente no hay problema. Que hay una pelea por el mismo servicio, hay tantos servicios que no tenemos suficientes sirvientes, ¿no? Quizás ahí más sería la problemática, cómo cubrir tantos servicios que haya. O sea, en el momento estamos a salvo de ese, ¿no? De esa riña que dos quieren hacer. Bueno, a veces puede pasar que sí, un servicio que me gusta, eso es otro problema, cuando solamente hago servicios que me gustan. Entonces ya tampoco es en favor de a quién vamos a servir, sino es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo ofrezco esto y ojalá que lo aceptas. Eso no es servicio devocional. Servicio es lo que me pidan, eso es lo que hago. Y si eso no lo puedo hacer, yo solamente hago esto o otro. Si no, nada. Eso no es la idea. Muy bien, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Golu, siempre me salvas. Muy bien. Sí. Es un receptáculo de preguntas. Es una gran fortuna. Ahora ha surgido una polémica. Una polémica, muy bien. Me gustan las polémicas. A ver. Un devoto había organizado un festival y resulta que renunció a... porque tuvo algunas dificultades, renunció a organizar el festival. Ajá. Y dijo, ya no lo organizo. Okay. Entonces, cuando realmente
se enteraron los otros devotos, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has renunciado a hacer un festival que ya estaba anunciado, que ya estaba preparado, que ya lo hubiéramos hecho de otra forma o lo hubiéramos preparado de otra forma, pero no puedes coger y ya una vez anunciado y publicado y hecho, haber renunciado a algo? ¿Cuál es la pregunta? ¿O es un comentario? Bueno, es un comentario. Es que muchas veces los devotos a veces tienen este tipo de, no solo por servir, sino que a veces un devoto toma una decisión individual que los demás devotos no están de acuerdo. Eso suele pasar. A veces esto surge riñas y peleas, y crea una situación de conflicto, porque muchas veces un devoto toma una... ¿Qué ofreces para solucionar eso? Hay más solos, habrá que tener una solución, ¿no? Yo no lo sé. ¿Alguien nos pueda ayudar? ¿Cuál es la solución? Yo creo que si no lo organiza él, otra persona lo tendrá que organizar, o varias personas tendrán que organizarlo. No, mejor es hablar, ¿no? Para que no es que uno toma las decisiones por su cuenta sin contar con los demás y luego sorpresa, que o no están de acuerdo, o no se pueden, qué sé yo, cuál es realmente el problema, yo no lo entiendo, no, ¿por qué lo renuncia? Es que veces, no, para mí el problema en el fondo es que a veces un devoto toma decisiones individualmente sin consultar. Eso estoy diciendo, mejor es consultar y hablar, ¿no? Especialmente si necesitas a otros que te ayuden. Si uno puede hacer algo solo, no tienes que consultar a nadie, en un sentido. A menos que lo que estás haciendo va perjudicando a otros, que también puede pasar. Yo voy a hacer ahora eso. Y resulta que lo que estás haciendo impide el servicio a otro. Eso no, tampoco, ¿no? Pero no sé, vamos a especular algo, sin, porque justo me viene que alguien puede decir, pues yo ahora voy a, como he visto que está muy bien, poner agua a toda la huerta. Pero imagínate que solamente hay 100 litros disponibles, como ahora no todavía, pero en algunas partes del mundo, ya pasaron este verano en la India, en varios sitios, que no hay agua. Y ya la gente está en una cola, esperando 3-4 horas para rellenar quizás una cosa de 10 litros, como mucho, ¿eh? Para toda la familia, para todo el día. Y alguien dice, pero yo necesito... como a veces pasa en California, ya está prohibido en algunas partes, regar. Regar los céspedes delante de la casa, solamente porque queda bonito. Es un lujo. Sí, entonces, vamos a eso, mejor que... uno en California quiere regar su césped porque quiere que sea bien verde. Pero significa que los vecinos no tendrán agua para, ni para beber ni para lavar los platos. Si alguien quiere hacer algo para servir al, qué sé yo, al césped, pero perjudica a otros, hay que evaluar qué es más importante, ¿no? Un servicio puede que sí, está muy bonito, pero si haces esto, significa esto y esto no podemos hacer. O si solamente hay 100 euros en la caja y todavía no hay boga. Pero alguien quiere, qué sé yo, pintar la fachada hoy, porque me apetece. Se gastan todos los, para comprar dos botes de pintura y no hay nada para comer. No es, ¿no? Hay que hablar antes que, a ver, yo quiero hacer esto, pero no, espérate, no tenemos más de momento. Hay que primero comprar para comer, luego ya, cuando hay más, podemos pintar. O sea, es simplemente sentido común, que no es muy común, pero... ese es el problema. Este no, con sentido común esas cosas no pasan. Cuando este se pone caso, el ego, cuando se pone muy fuerte, el sentido común se va por la ventana. Pero en este caso, muchos pensamos que cuando hay dificultades no puede uno rendirse fácilmente. Por ejemplo, hay dificultades y dejo de celebrar el festival de Ratayatra porque me ha surgido esta o la otra dificultad y ya no hay festival de Ratayatra. Depende de la dificultad, si no te dan permiso no se puede. Hay que tratar de hablar con los devotos y a ver cómo solucionar las dificultades. Exacto, ¿no? Depende de la dificultad. La dificultad es que no hay nadie para tirar al carro, ¿no?
Eso ya es un problema. Como, a lo mejor alguien, yo no pongo un motor y no dependemos de nadie, ¿no? Pero sí son cosas que se pueden solucionar hablando bien. Hay que ver cuál es la dificultad. A veces es muy fácil de solucionar, como tú dices, ¿no? Cuando simplemente comunicando. Pero si no se comunica, eso se queda como una montaña que no tiene solución. No, es que el devoto no se comunicó y lo canceló por sí. Por eso digo que... Cuando ya había en fin. Invitado al alcalde, al otro. A ver si aprendemos, por lo menos, de esas situaciones, ¿no? Que no son... como digo, normalmente es con un poco de sentido común, uno puede solucionarlo, pero... Si el falso ego interviene y ya no quiero, como el niño que se enfada, ¿no? Y ya no, aquí me quedo y ya no, ni se mueve, como el burro que se enfada, aquí nomás. ¿Qué se va a hacer? Eso normalmente es la solución. Ahora, con los humanos adultos, mejor no hacer eso. En fin, a ver. Yo quería preguntar sobre tu tema, cuando se ha hablado del trabajo, ¿no? Que los brahmanas, por ejemplo, no trabajan. En Varnasham Dharma, ¿eh? Hoy día eso ya no es aplicable. En Kali Yuga eso es todo distinto. Vale, entonces ya está. Eso es lo que hay. Pero no, si la Prabhupada habla de eso más de una vez, muchas veces habla de eso, porque por eso también hace falta que haya que se organice la sociedad según las reglas del Varnashram Dharma. Si no tenemos esas situaciones que son penosos, una persona brahmínica esforzada por las circunstancias para mantener a la familia, aceptar el trabajo de un shudra. Y no es el trabajo en sí. Si habla, trabajo significa estar empleado a la merced, normalmente significa de un no devoto, ¿eh? Eso es algo que, si se puede evitar, hay que evitarlo a toda costa. Si hay un devoto que organiza alguna empresa y tiene devotos que le ayuden en trabajos que aparentemente son shudras, o servicios en el templo aparentemente son de shudra, eso no es shudra, eso es servicio devocional. Pero estar en un empleo de un no devoto solamente para ganar algo de dinero, para poder comer, eso, si es un brahmana, es una lástima. Es algo que hay que también buscar una solución. Si eso es el futuro de mi vida, ¿no? Muy incompatible. Una situación muy incompatible. En el Bhagavatam se explica, porque hay situaciones de emergencia. Un brahmana que es una situación de emergencia, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, creo que puede hacer puede aceptar el trabajo de un vaishya. Pero shudra nunca, porque shudra es eso, el perro, que nunca puede estar feliz si no tiene un amo. Y un brahmana no tiene que tener un amo, especialmente un amo no devoto. El único amo o son los devotos superiores o Krishna es el amo, ¿no? Un brahmana no debería tener esa situación. Porque tiene que pagar karma también por eso. Eso ya no lo sé. Puede que sí, puede que no. Normalmente no sé si karma o no, pero en sí la situación de depender de la miseria, eso probablemente lo dice de esa manera. Él dice... Una de las mayores desgracias, ¿no? en la vida de uno es cuando depende de la misericordia de otros. Y no hablamos de devotos, que todos dependemos de la misericordia de los devotos y de Krishna, ¿no? Eso sí está bien. Pero por eso dije un jefe no devoto, ¿no? Si dependemos de la misericordia de alguien que ni siquiera es, no es devoto, puede ser ateo, qué sé yo, pero tiene el poder. Porque tú aceptas voluntariamente entrar en su servicio, eso degrada. Por lo tanto, hasta los dos, Sanatan y Rupa Goswamis, que eran brahmanas,
Siempre ese es uno de los ejemplos que tenemos. Sarasvata Brahmanas. Entre los Brahmanas también hay diferentes niveles. Sarasvata Brahmanas son del alto nivel. Pero ellos aceptaron, entraron en el servicio de un musulmán. De los que comen carne, que no son devotos en ese sentido. Entonces fueron, en esa época, ¿cómo se dice? Ostracized. Ostracismo. Eso. Fueron rechazados por la comunidad brahmínica. Y ya eran como musulmanes. Muy caídos y... Por eso cuando se presenta Nicha Yati, yo soy de muy bajo nacimiento, ya se aceptó como, ¿no? He hecho esto, estoy aquí en el servicio de un musulmán, y así fue. Pero tenían también solución, una vez que lo dejaron y se rindieron a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pues se elevaron a lo más alto nivel, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Brahmana que no debería evitar trabajar para alguien que no es devoto. Y depender de su misericordia. Ni un Vaishya, ni un Kshatriya, de nadie. No debe depender de esa manera de alguien que no es devoto. Eso no es bueno. So, creo que nos falta poco. ¿Algo más? Sí, no, hombre, aquí, Nicha, sí, si hablamos de alguien que está en el mundo material, ¿me dices? Eso Jivan Mukta, sí, eso es uno, pero Prabhupada también habla de los... La Mukta se refiere a las entidades vivientes que nunca vienen al mundo material. No, mundo espiritual. ¿Cómo sería Jivan Mukta? Nicha Mukta. No se sabe. ¿Qué vamos a especular? ¿No? Se puede lo que tú quieras, pero es... No hay, eso es otro, ¿no? A veces si Sarana Mukta, o Nitya Mukta, o Kripa Mukta, o qué Mukta. Dice, bueno, Mukta es Mukta. O Siddha, ¿no? Nitya Siddha, o Sarana Siddha, o Kripa Siddha. Siddha es Siddha. Es perfecto. Porque a veces se hicieron esas preguntas, y él mismo dice eso, ¿no? ¿Para qué haces esas preguntas? Y vamos a diferenciar que entre un Sarana Siddha y un Nitya Siddha, finalmente. Por la actitud, más que nada, porque si nosotros aceptamos que somos Nitya Paras, es muy diferente, ¿no? De decir, sí, estamos en el camino. Pero eso también es muy así, porque hay una clase que te va a sorprender, donde Prabhupada dice que todos somos Nitya Siddhas, solamente lo hemos olvidado. Y cuando llegamos, ¿no? Incluso con Sarana, otra vez Siddha. Es como el agua que está ahora hielo, cuando se descongela, vuelve a ser agua, es agua. No vamos a preguntar ya antes, pero antes ha sido hielo. ¿Qué más da? Ahora es agua. O sea, Siddha es Siddha, ¿no? O sea, por Sarana, por Kripa, por Nitya, por lo que sea. Entonces esa pregunta es sí, pero no es importante. Lo importante es llegar a volver a ser Siddha. Y no Bada. Sí. Los Bharas luchan arduamente en el mundo material para liberarse, para llegar a ser Siddha. Pero no dentro del mundo material. Hay que, si uno se rinde a Krishna, Krishna automáticamente nos libera. Moksha Yishyami, eso es lo que dice. El Bhara es como la suciedad o el olvido. Básicamente, sí. El olvido, avidya, eso es el enemigo número uno. Por eso, ¿no? Avidya significa karma fruitivo y nos quedamos atrapados en el mundo material. Sharira avidya ya. Agyana, avidya, lo mismo. O magyana, timirandasya. Sí. Una pregunta. Yo he leído en alguna parte que dice, Krishna que no dejes el trabajo que estás haciendo, aunque sea muy pecaminoso, que no lo dejes.
A ver, uy, cuidado, cuidado. Espero que no mezcles. La primera parte, si lo he leído, lo has leído en Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna, tú tienes que actuar de todas maneras como kshatriya, porque es tu swadharma, ¿no? Viene con el cuerpo. Aunque tú piensas que no voy a hacer nada porque es pecaminoso, él pensaba. Tú sabes, primero, al principio de Bhagavad Gita, el argumento es ese. Si yo ahora me pongo en esa batalla y matamos a todos los hombres, las mujeres se quedan desprotegidas. Y van a Sankara y la sociedad se vuelve infernal y todo ese argumento. Quizás viene de ahí. Pero si hay que entenderlo bien, si tú me dices, la instrucción es no dejar su trabajo o su dharma, incluso si es muy pecaminoso, no. O sea, no hay un, ¿no? O sea, actuar de una manera pecaminosa no es un dharma, eso es adharma. ¿Entiendes? O sea, no sé si nos entendemos. Sí, pero si no tienes otra cosa, ¿no? ¡Ah! Cuidado. O sea, a ver, dame un ejemplo, como el merigari, el cazador, él pensaba eso. Yo he aprendido eso, no sé hacer otra cosa, porque eso es lo que he aprendido, lo único. Y Narada Muni dice, no, rompe el arco. O sea, no le dice, vale, tú sigues siendo cazador y simultáneamente intenta cantar a Krishna y eso es la séptima ofensa, ¿no? Voy a seguir con mis actividades pecaminosas, simultáneamente voy a cantar a Krishna y de alguna manera se solucionará. No, la actividad pecaminosa hay que dejarla. No habré entendido mal entonces. Sí. Lo que puede ser en Bhagavad Gita... Arjuna pensaba que es algo pecaminoso luchar en el campo de batalla. Pero Krishna le dice, no, tú tienes, porque eso es mi deseo. O sea, ahí uno también puede argumentar, por lo general, y hoy día especialmente, cualquier conflicto violento es un no, ¿verdad? O sea, estamos en contra. Cualquier guerra... O solucionar un conflicto con armas o con lucha hasta la muerte, no lo aceptamos como una opción. Una opción, ¿no? Hablar. La idea es, está bien. Y en el campo de batalla de Kurukshetra, porque imagínate, o sea, es todo un tema muy interesante, porque Prabhupada presentó todo esto en el 66, 67, o sea, en los años 60, cuando estaba todo el mundo en la calle contra la guerra de Vietnam. Y él explicó que la guerra es correcta. Y no pensaba, uy, eso no puedo decir, porque nadie va a aceptar eso, ¿no? Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Si digo esto, ya me mandan a casa. No, él explicó, ¿no? Ahí, ¿cómo se dice? Yuda, Dharma Yuda. Yuda es la guerra. Kurukshetra, Dharma Kshetra. Ese es una. O sea, él dice: no es que somos no violentos. La violencia a veces es necesaria, pero solo cuando está como autorizada y se ve que no hay otra solución. Como en ese caso, se había intentado de hablar. No es que inmediatamente uno entra en guerra por el ego, ¿no? Me ha ofendido, ahora te voy a mostrar. No, primero se habla, se intenta solucionar. Krishna lo intentó solucionar. Le propusieron a Duryodhana, simplemente como son kshatriyas, dale 5 pueblos. No, ya no quieren el reino, ¿no? Han renunciado al reino. O sea, algún arreglo, como la diplomacia. Ya llama a algún acuerdo, dale. 5 pueblos perdidos en la nada, que no te interesan, que no da nada interés. No, ni un tanto como para poner un alfiler. Entonces, no hay que ahora qué solución hay. ¿No? A veces, si te llega a ese extremo, ya no queda otra, ahora hay que luchar. Pero aún así, Arjuna estaba dudando y argumentando, pensando que aún así es algo pecaminoso. Y ahí Krishna le dice no. O sea, tú piensas así, pero no, ¿no? Entonces puede que venga de ahí. Tú tienes que cumplir con tu deber. Aunque parezca pecaminoso, puede venir de ahí. Pero normalmente si sabemos es una actividad pecaminosa, no es que yo acepto eso como mi dharma,
¿no? Yo de Dharma soy asesino. Carnicero. Bueno, también es un tipo de asesino, ¿no? Todavía no hay carnicería de carne humana, algún día vendrá. O sea, incluso seguro que lo habrá clandestinamente. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo, hay de todo, ¿no? Sabemos que se venden embriones que los recogen de los hospitales de los abortos para que venda a la gente que se lo come. O sea, sí, nos parece horroroso, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Entonces, esto no es un dharma. Esto hay que dejarlo. Pero no es en esa misma historia que en realidad lo que le dice primero es que no mate a los animales tan drásticamente. O sea, la primera instrucción no es que deje de matar a los animales, sino que no los deje sufrir. Yo no. Luego es cuando ya llega a un nivel superior. Pero la primera instrucción es sigue haciendo tu trabajo, aunque sea pecaminoso, pero con otra conciencia o elevándolo un poco. Eso sí puede ser necesario. Depende de la persona. En el caso de Mrigari, afortunadamente estaba dispuesto a aceptar la instrucción de Narada Muni. Si se hubiera negado, entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, mejor que los dejas sufrir por simplemente herirlos mortalmente para lentamente que se van muriendo y tú observando vas disfrutando. Obviamente mucho peor que simplemente matarlos prácticamente sin sufrimiento, a veces también es un, a veces hay esos dilemas, ¿no? Hay un animal herido de tal manera, creo que pasa con los con caballos a veces, que no hay manera de solución, o sea, de curarlo. ¿Cuál es ahora mejor? ¿Dejarlo? ¿No? Un buen dilema. ¿Dejarlo que se muera naturalmente dentro de una semana, sufriendo hasta entonces mucho? O acortar ese sufrimiento y pegarle un tiro. ¿Qué hacemos? O sea, según la historia de Mrigari, sí, es preferible. Le pegas un tiro, se acorta el sufrimiento, es mejor que simplemente dejar sufrir. También es un poco sentido común. Es que yo creo que entonces puede ser que sea eso, sí. Y que muchas veces, al menos al inicio de la conciencia de Krishna, la idea es, tú no tienes que cambiar tu actividad, tienes que cambiar tu conciencia. Sí. Sí, no, claro, depende también, a veces hay una carta de Prabhupada donde una persona creo que manifiesta que le cuesta mucho seguir los cuatro principios. Prabhupada le dice, tranquilo, ¿no? Tú canta Hare Krishna y eso vendrá después. Obviamente, no vamos a decir, no puedes cantar hasta que no dejes de comer la carne. No, tú añade el canto. Ahora, tienes que saber que esa es la meta y se explica el por qué. Y la persona ya depende de ella si lo acepta y que se va cambiando su vida o no. Si no cambia su vida, solamente quiere cantar, pues cante, pero eso en esa vida desde luego no va a llegar a ninguna parte y en la siguiente quizás tampoco. O sea, hay que explicar las cosas bien para que la persona cambie, haga los cambios necesarios, ¿no? Para avanzar. Bueno, es una pregunta. ¿Qué pasa con los falsos gurús que... que se van al infierno? Se van al infierno. Yeah. Burn in hell forever. Porque muchas personas por ahí reciben una instrucción o algo así. No, también es... No, pero son necesarias, ¿no? Porque los falsos gurús son para los falsos discípulos. Muy necesario. Los farsantes que pretenden, pero no son. Y luego son simplemente una carga para los verdaderos gurús. Que se vayan con los gurús falsos, mejor. No, es bienvenido los gurús falsos, se llevan todos los sinvergüenzas. The cheaters and the cheated, ¿no? Los engañadores y los engañados. Nosotros no queremos discípulos farsantes. ¿Para qué? ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo definiríamos un gurú verdadero y un gurú falso? Primero, el gurú verdadero tiene que ser parte de la gurú parampara. Si no ha tenido un guru fidedigno, ¿cómo va a ser un guru? No es posible. ¿No? O sea, eso es el primer requisito, guru parampara. Y luego, obviamente, su vida, ¿no? Que está fumando y bebiendo y abusando a las supuestas discípulas,
teniendo sexo con cada uno o con todas juntas, qué sé yo, hay de todo. Entonces, eso es obvio, ¿no? O sea, tenemos nuestros, como dice, las pautas, o sea, incluso las cualidades de un devoto o de alguien que es un trascendentalista. Los cuatro principios son muy simples. Si alguien no sigue eso, ¿cómo puede ser uno? Pues no es posible. Ni puede ser un bhakta prácticamente. Eso lo mínimo. O sea, para empezar, no, ni siquiera es algo espiritual. Los cuatro principios son nada espiritual. Son algo para ser como Prabhupada dice, un ser humano civilizado. O sea, no es tan difícil de distinguir. All right, I think it's tarde. Srila Prabhupada ki jai, Gandhana Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Vanitaya Radha Govinda Chanda Gaura Bhaktavinda ki jai, Hare Krishna.